Con el paso de los años, Soacha ha venido presentando cambios y ha tenido un importante crecimiento demográfico y urbanístico, convirtiéndose en una ciudad multicultural y una de las más grandes de Colombia, albergando a más de 1 millón de habitantes de diferentes regiones del país. Sin embargo, este crecimiento poblacional no ha sido del todo positivo. Con la llegada de miles de viviendas y vehículos, también entró una gran población de personas de bajos recursos, quienes viven del día a día. Más de 50.000 desplazados, miles de vendedores informales, más de 7.000 personas con discapacidad, 2.000 recicladores, más de 30.000 venezolanos, 60.000 adultos mayores y más de 120.000 familias en estrato 1 y 2, entre otras poblaciones vulnerables que requieren la ayuda del mundo entero antes de caer en una situación de hambruna, violencia y muchas necesidades. Es por ellos y todos los habitantes de esta hermosa ciudad, de gente honesta y trabajadora, que la administración municipal pide su apoyo. Para las miles de familias que viven en cada uno de los rincones de esta ciudad, entre lomas inclinadas, polvorientas y con muchas necesidades económicas y sanitarias, quienes apenas asimilan cómo enfrentar una emergencia de estas. Con el corazón en la mano, los más necesitados de Soacha se pronuncian y solicitan ayuda del mundo entero para un pueblo que no tiene en estos momentos la capacidad económica, financiera ni de infraestructura y mucho menos de salud para afrontar esta emergencia. Aunque el mundo entero enfrenta la amenaza del coronavirus, Soacha tiene una mucho mayor hoy en día, y es la amenaza del hambre y la violencia, porque la mayor parte de su población vive del día a día. Por eso Soacha necesita de su solidaridad. Es por esto que la alcaldía habilitó los siguientes números de cuentas bancarias para recibir su aporte. Con su ayuda, Soacha podrá sobrellevar esta cuarentena.